nos decían que el gallego todavía estaba ahí, a pesar de que había muerto. Y se daba que a las 12, 12 y 5, no más de eso, todas las noches había dos golpes. Y nosotros decíamos, hasta mañana gallego, buenas noches gallego, porque era un clásico. Algo. ¿Qué como también decirte? Por momentos había mucha gente que tenía miedo de pasar hacia el fondo del teatro. Yo no. Porque en verdad se percibe un juego, no sé si la palabra es juego, cómo llamarlo. Se percibe que hay alguien que está, que va a estar ahí, que fue su lugar, y es creer o reventar, yo qué sé. ¿Puedes creer? Haciendo las reuniones de directiva. Uh-huh. Y entonces un día que estábamos bastante acalorados, que llegamos a decir palabras fuertes, de repente, como un viento, no te sé decir, ¿viste las dos puertitas que entran en la platea? Sí. Bueno, se abrieron y pa, 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 pa. Y nunca me voy a olvidar, y enseguida se paró Rosita Freire y dijo, tranquilo gallego, no pasa nada. ¿Volvieron las puertas? Sí, y hay que, a ver, está. Yo que sé, que la gente, es como todo, es como el que yo creo que están en todos lados, hay que saberlos captar, hay que tener la sensibilidad suficiente o ser más percipiente, percibir un poco más las cosas que nos pasan en el entorno y nos van a llegar cosas así que son muy positivas. La institución teatral El Tinglado surge en el año 1947. Sin embargo, se ubica en este edificio desde el año 1956. Tanto actores, directores, empleados afirman que en este recinto suceden cosas inexplicables. Objetos que se mueven solos, que desaparecen. Voces, ruidos que no tienen explicación. Vamos a pasar la noche entera en este teatro, tratando de acreditar y documentar los rastros de la actividad paranormal. El Teatro El Tinglado fue fundado en 1947 por la señora María Belinda Pons de Mendizábal y el profesor Roberto Olivencia Márquez. En ese año se había establecido en el Uruguay la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, fundada por 16 instituciones, de la que El Tinglado era parte. Hacia 1958, El Tinglado se mudó a su actual sede de la calle Colonia y Martín C. Martínez, en la ciudad de Montevideo, siendo una de las instituciones más antiguas del Uruguay. No es de extrañar que actores, directivos, funcionarios e incluso espectadores denuncien diversos sucesos sin explicación aparente. ¿Será que en este teatro donde sensaciones, emociones y puestas en escena que han conjugado la tragedia y la comedia de la condición humana han dejado sus rastros? Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarte por el Teatro El Tinglado. Sí. ¿Vos trabajaste en el Teatro El Tinglado? ¿Qué relación tuviste con el teatro? Bueno, yo trabajé muchos años como actor y después pasé a la presidencia. Estuve casi 14 años presidente del Tinglado. Y bueno, de ahí, tanto como cuando era actor como cuando pasé a ser presidente de la institución, muchas historias se dieron. ¿Historia de qué tipo, Hugo? Y bueno, todas están, todas van a una misma dirección, que sería hacia una persona que fue un pilar dentro del teatro, que fue Alfredo de la Peña, que nosotros le decimos el gallego, toda la vida se le dijo el gallego. Uh-huh. Y según dicen las personas mayores, nos decían que el gallego todavía estaba ahí, a pesar de que había muerto. Y se daba que a las 12, 12 y 5, no más de eso, todas las noches había dos golpes, y nosotros decíamos, hasta mañana gallego, buenas noches gallego, porque era un clásico. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Juanse, contame, ¿trabajaste en el Teatro El Tinglado? Sí, yo en el Teatro El Tinglado empecé a trabajar en el año 2002. Trabajé durante como 10 o 12 años
ininterrumpido, porque viste que nos vamos moviendo de una sala a la otra. Tuve varias experiencias maravillosas teatrales. En el Tinglado yo llegué con un espectáculo en el 2001, y ahora después trabajé hasta el 2012, 10 años más o menos ininterrumpidamente con algunos parates de una obra que venía o estaba o no estaba, pero 10 años de vinculación con la gente de ahí del Tinglado, que bueno, es un teatro independiente que trabaja muy bien. En el Tinglado, al principio yo ya había escuchado, sí, había a veces movimientos raros o energéticos o de alguna puerta que entonces ya todo lo asociás a que hay alguien ahí. Pero más me impactó cuando en el año 2005 hacemos una obra con Cristina Morán, que protagonizamos con Cristina, Las procesos ridículas de Molière, y Cristina nos dijo que teníamos que hacer en cada función un ritual para homenajear a Alfredito de la Peña, que había sido el creador, el maestro, la institución de ese lugar, y que había sido muy amigo de Cristina, y que además vivía en el fondo, detrás de los camarines del Tinglado, porque si no estaba bien con él, la obra iba a ser un éxito. Y entonces, la obra fue un éxito brutal de público, y yo, es creer o reventar. Es creer o reventar. Pero cada vez empezó a pasar más cosas. O sea, había días, por ejemplo, que estábamos nosotros en el hall, tú lo conocés, el hall, sí, claro, del teatro, sí, sí. Haciendo las reuniones de directiva. Uh-huh. Y entonces, un día que estábamos bastante acalorados, que llegamos a decir palabras fuertes, de repente, como un viento, no te sé decir, ¿viste las dos puertitas que entran en la platea? Sí. Bueno, se abrieron y pa, 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 pa. Y nunca me voy a olvidar, y enseguida se paró Rosita Freire y dijo, tranquilo gallego, no pasa nada. Volvieron las puertas y... ¿Hubo y pudo haber viento o algo que haga? Nada, si estaba todo cerrado, estábamos nosotros conversando. Sobre todo en la parte donde él vivía, había una energía especial que se usaba como camarín. Había como algo. ¿Qué como también decirte? Por momentos había mucha gente que tenía miedo de pasar hacia el fondo del teatro. Uno lo cuenta, y quizá vos, o el espectador, o el televidente, no llegue a sentir las sensaciones que nosotros interiormente sentimos cada vez. Mira, te cuento y empiezo a transpirar porque son vivencias que son difíciles de transmitir. Claro. Tenía dos compañeros yo que iban a sacar un programa como el tuyo, uh-huh, más o menos. Hace una nota. Entonces yo siempre le dije, hagan con respeto porque mira que acá han pasado cosas, pasa esto, pasa lo otro, le conté, se me rieron en la cara, ¿tá? Me hicieron la nota a mí encima del escenario y después se agarraron para adentro, por el costado del escenario, sí, y le decían, a ver galleguito, ¿querés salir en televisión? Y digo, por favor, no jodan, no bromen con esto, se los pido por favor. Grabaron y nos fuimos para el canal. Vení, Brandamuro, vení porque nosotros no lo podemos creer esto. Y me muestran la grabación, y la grabación tenía 5 dedos. O sea, veías a través de los dedos, como que alguien le puso la mano. ¿Viste? Creé o reventá, dije yo. ¿Viste? Creé o reventá, dije yo. A ver, está. Yo que sé, la gente, es como todo, es como el creyó. Creo que están en todos lados, hay que saberlos captar. Sí. Hay que tener la sensibilidad suficiente o ser más percipiente, percibir un poco más las cosas que nos pasan en el entorno, y nos van a llegar cosas así que son muy positivas. Creo que el gallego está ahí, está en su casa y tiene su energía positiva que se las brinda a ellos como diciendo, no están solos, estoy yo acá con ustedes. Hay gente que me ha dicho que ha sentido silbidos. Sí. O sea, son todas experiencias diferentes. Yo te cuento las mías, las que yo sé que son verdad. Golpes, silbidos, son formas de llamar la atención. La atención, como diciendo, estoy acá. Claro. Estoy acá, no tan solo. Claro. Estoy acá, no tan solo. Muchas gracias. Este teatro estaba lleno de historias, de eventos sin explicación aparente. Llegaba la noche, y con ella, la hora de investigarlo.
y ver si podíamos documentar algún rastro de su actividad paranormal. Comienza el encierro en el Teatro del Tinglado, de objetos desencadenantes. En este caso son personas que van a desencadenar algún tipo de actividad dentro del Teatro del Tinglado. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Llegaba la noche y con ella la hora de investigar este teatro con tantas historias de eventos inexplicables. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una experiencia de lo que denominamos objetos desencadenantes. Una experiencia de objetos desencadenantes. En este caso son personas que van a desencadenar algún tipo de actividad dentro del Teatro del Tinglado. Recordemos que la mayoría de los que denuncian actividad paranormal en este teatro afirman que se da cuando hay una obra sobre este escenario. Estamos en este momento en el escenario del Teatro del Tinglado y a mi derecha está Lucía Rodríguez, actriz independiente. Y a mi izquierda, Andrés Reyes, también actor independiente. Ellos van a realizar una obra, van a prestar su arte dentro de este escenario para ver si podemos documentar algún tipo de actividad durante el desarrollo de ejercicio de improvisación. Vamos a ver si genera algún tipo de actividad. Vamos a estar grabándolo con diferentes cámaras y ustedes van a ver la disposición de algunos equipos que tenemos para tratar de documentar algún tipo de actividad paranormal en este teatro El Tinglado. Los actores se preparan del mismo modo como si fuesen a interpretar la escena de una obra teatral. Colocamos los diferentes equipos en diversas zonas del escenario. También esta cámara de espectro completo al costado del escenario, donde se denuncia la mayor actividad durante el desarrollo de una obra. Con todo pronto, era momento que la escena comience. En determinado momento, decido dirigirme a la parte trasera del escenario, donde no había absolutamente nadie y estaba en completa oscuridad. Thank you.
Esta especie de silbido no tiene explicación para nosotros, ya que no había nadie en esta parte del teatro y los actores no silbaron en ese momento, ni en ningún otro de su escena, como lo pueden ver en las siguientes imágenes. Sacala por la tangente, a ver. A mí mi psicóloga me dijo que yo tengo que ser honesta. Hay gente que me ha dicho que ha sentido silbidos, silbido. Es que yo me sentía muy sola, ¿entendés? Claro, que agarraste el primer estandapero que te cruzaste por la vida, te lo agarraste. Decidí dirigirme al costado del escenario, donde los actores denuncian actividad paranormal durante las obras. Observen con atención, no hay insectos ni polvo. Sin embargo, mi cámara registra esta esfera de luz que parece desaparecer en la pared. Durante 25 minutos más, continuamos grabando la escena desarrollada por los actores. Sin embargo, nada más sucedió o registraron nuestras cámaras. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, chicos, ya hicimos la experiencia. ¿Cómo se sintieron? Bueno, bien. Era como una experiencia como medio de nervios, porque es un ejercicio de improvisación, o sea que saltás como al vacío, no tenés idea. Se siente como energía, ¿no? Yo trabajé hace muchos años acá en el Tinglado y siempre se comentó como esto de que pasaban cosas, de que se escuchaban ruidos. Hemos escuchado algún que otro ruido que es como inexplicable y bueno, no sabes a qué se lo podés adjudicar. Pero... ¿Vos, Andrés, cómo te sentiste? Bien, tranquilo, súper tranquilo. ¿Sí? ¿Sentiste como una energía especial del teatro? En realidad me colgué mucho con Lucía en el trabajo, entonces como que de afuera no sentí nada. También trabajé acá hace unos años como Lu y... también se contaba que había ruidos y cosas, si mirabas para arriba y ese sector, pero no, muy tranquilo, muy bien, divertido. ¿Sí? Fue. ¿Divertido? Sí. ¿Pasaron bien entonces? Sí, pasamos bien. ¿Sí? Bueno. Sí, nosotros como actores a veces intentamos no pensar en esas cosas para poder, bueno, desarrollar nuestro trabajo sin tener como esa presión de que hay alguien mirándote y vos no lo podés ver. Claro. Pero bueno, sí, tranquilo. ¿Sí? Es una linda experiencia. Bueno, nosotros les agradecemos que hayan venido y en postproducción vamos a ver si su actuación generó algún tipo de actividad inexplicable. Vamos a ver. Aplausos generó. Bueno. Que no es poca cosa. Hay que ver si los aplausos fueron de acá o extrasensoriales. Vamos a ver. Vamos a ver. Después lo veremos. Muchas gracias. El teatro El Tinglado comenzaba a despertar. Y tan solo unos minutos más adelante, nos íbamos a percatar de que no fuimos los únicos que aparentemente disfrutamos de esta obra que desarrollaron los actores. Estamos ubicados en el escenario, donde se encuentran las butacas y donde se desarrollan los espectáculos. Creo que acabo de ver una luz arriba tuya. Ahora tengo dos aparatos en mi mano, de los cuales puedes tomar energía para comunicarte. ¿Qué me querés decir? No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal.
Antes de comenzar la investigación por las diferentes instalaciones del Teatro del Tinglado, colocamos esta cámara de espectro completo fija apuntando directamente hacia esta escalera, donde algunas personas y funcionarios del Teatro del Tinglado denunciaron actividad paranormal. Estamos ubicados en el escenario, donde se encuentran las butacas y donde se desarrollan los espectáculos. Vamos a comenzar, Julieta y yo, a realizar la experiencia en este teatro. Como pueden ver, tengo en mi mano izquierda la grabadora digital con un micrófono de alta sensibilidad y auriculares, por lo que puedo escuchar sonidos que de otra forma no podría escuchar. ¿Podés golpear algo, hacer un ruido? ¿Para demostrarnos que estás acá? ¿Podés manifestarte en forma de luz? ¿Puedes acercarte, por ejemplo, a alguna de las butacas donde están los sensores de movimiento? ¿Y encender alguno? ¿Estás sentado en esa butaca o sentada? Lo que sucede a continuación es realmente increíble. En el mismo momento que pregunto si hay alguien sentado o sentada enfrente de mí, esta manifestación lumínica se expande sobre mi cámara. ¿Estás sentado en esa butaca o sentada? Es por este motivo que descartamos que sea polvo o un insecto. Y en ese mismo momento, justo debajo de mi cámara y de esta manifestación lumínica, la butaca que tengo enfrente hace el típico ruido de como si una persona se estuviese sentando. Escuchen con atención. ¿Estás sentado en esa butaca o sentada? ¿Crees que vaya hasta ahí? Puesta la butaca. Estoy acá al lado tuyo. Me voy a sentar acá. ¿Acá donde te gusta sentarte? ¿Para dar las obras?
Creo que acabo de ver una luz arriba tuyo. ¿Arriba mío? Fue muy definida y brillante. Yo en este momento tengo todo el brazo derecho como... no congelado, pero sí como erizado. Repasemos esta secuencia. No solamente siento una masa de aire frío junto a mí, sino que la cámara de Julieta registra esta esfera de luz saliendo directamente de mi cabeza. Es en este mismo momento que la grabadora digital graba la siguiente voz inexplicable. Bueno, lo que hicimos ahora fue prender... ¿Eso? ¿Sentiste los ruidos? Sí, por eso. ¿Del fondo? Los ruidos desde el fondo eran constantes, como si alguien permanentemente quisiera llamar nuestra atención. Bueno, lo que hicimos ahora fue prender... ¿Eso? Bueno, lo que hicimos ahora fue prender... ¿Eso? Bueno, lo que tenemos prendido acá es el Melmeter, un detector de campos electromagnéticos, mide campos electromagnéticos y temperatura. Se dice que las manifestaciones paranormales, los espíritus, entidades, almas, como ustedes lo quieran llamar, generan actividad electromagnética y este aparato es capaz de detectar dichos campos. Así que vamos a dejarlo ubicado por acá. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar la sesión con el SB7, un dispositivo que permite realizar un barrido de frecuencias dentro del sonido blanco. Y eso se dice que dentro de este barrido de frecuencias, las entidades, las almas, los espíritus, o como ustedes lo prefieran llamar, se pueden comunicar. ¿Hay alguien en este teatro que quiera comunicarse? Durante los siguientes 25 minutos, del SB7 ni siquiera salió una interferencia radial, hasta que de repente ocurre lo siguiente. Ahora tengo dos aparatos en mi mano, de los cuales puedes tomar energía para comunicarte. ¿Qué me quieres decir? Hacemos la sesión de SB7, una esfera de luz intermitente desciende sobre nosotros y va en dirección de mi compañera de equipo, Julieta, tan solo unos segundos después del SB7, justamente sale su propio nombre. Thank you.
Definitivamente comenzamos a creer que no estábamos solos en este teatro. Pero aún quedaba la zona con más denuncias de actividad paranormal por investigar. El fondo del teatro y los camerinos. ¿Cuál es su nombre? Esta extraña figura parece observarnos y reírse. Tiene un rostro bien definido dentro de su capucha. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Luego de haber investigado otras partes de este teatro, vamos a ir ahora a lo que es la parte del pasillo y camerinos. Lugar donde se dice que ocurre mucha actividad inexplicable. Vamos a ir Martín y yo a recorrer ese lugar y tratar de documentar algún tipo de fenómeno inexplicable. Hay un sensor de movimiento más adelante. Un río al fondo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Pareció escuchar un ruido. ¿Podés repetirlo? Si es que fuiste vos. Realmente está como el aire medio pesado, ¿no? Sí. Al igual que el SB7. El SB11 es un dispositivo que realiza un barrido de frecuencia. A diferencia del primero, realiza un doble barrido de frecuencia dentro del ruido blanco, por lo cual tiene un parlante para cada canal. Adelantamos los siguientes 25 minutos en los cuales no tuvimos ni una sola respuesta del SB11, hasta que llegó la siguiente pregunta. ¿Cuál es su nombre? En el momento, realmente no nos dimos cuenta de lo que decía esta voz, pero en un trabajo de postproducción y escuchándolo al 50% de velocidad, nos parece escuchar lo siguiente. ¿Cómo? Sobre todo en la parte donde él vivía, había una energía especial que se usaba como camarín.
Una vez culminada la sesión con el SB-11, decidimos con Martín seguir la investigación hacia los laterales del escenario. Sin embargo, en un rápido giro de la cámara, esta capta una extraña figura en la pared. Observen cómo poco a poco se va delineando una extraña figura, la cual parece estar dentro de una capa negra y una capucha negra. Dentro de la línea verde podemos marcar el contorno de lo que hablamos. Esta extraña figura parece observarnos y reírse. Tiene un rostro bien definido dentro de su capucha. De ninguna manera el equipo de rastros está afirmando que esto se trate de una manifestación paranormal, sino que nos pareció un claro ejemplo de pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible. Evidentemente, este es un claro ejemplo de pareidolia y nos pareció una buena oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento. Hay un detector de movimiento delante nuestro. Se dice que cuando está corriendo una obra, cuando hay gente en escena, en este pasillo pasan cosas inexplicables. Nos gustaría saber si tenés alguna forma de comunicarte o de manifestarte para con nosotros. ¿Recorres estos pasillos? Demostranos que lo haces. ¿Te podés acercar a ese detector y encenderlo para decirme un sí? Sentimos un ruido fuerte de vuelta. Otra vez. ¿Son ustedes? No, nosotros no somos. Es atrás nuestro, Nacho. ¿Atrás? Sí. Me estoy quedando casi sin batería, Nacho. Sí, yo también. Bueno, vamos a volver, Martín, voy detrás tuyo. Volvemos por donde vinimos. Vamos. Yo sentí otro ruido. Eso ruido fue. No tengo idea. Esa es la tapa. Me quedé sin batería. ¿Sí? Sí. ¿Crees que yo vaya adelante que tengo la cámara? Dale. Así. Y se va a encender ahora el detector. Ah, perdón. Se tendría que encender. Shh. Sí. ¿Estás acá? ¿Atrás del escenario? Macho, ¿ya qué hay? Están las luces y las... Martín. ¿Sí? Vení, por favor. Caminá igual que caminaste recién. Mirá, vení. ¿Qué pasó? Que acabo de grabar una sombra que pasó
Se perdió, traspasó la pared. Esta sombra que registra mi cámara no tiene explicación para nosotros por varios motivos. En primer lugar, estamos en completa oscuridad. El LED infrarrojo de Martín está apagado, ya que como vieron anteriormente, su cámara se quedó sin batería. Si fuese otra la fuente de luz que generase la sombra debería seguir algún movimiento mío, y sin embargo, yo estoy estático, totalmente quieto, al igual que mi cámara. Esta sombra tiene un trayecto independiente, de Martín o de mí. Una sombra que desapareció, como que traspasó la pared delante mío. Yo me di vuelta y yo ahora no veo nada, voy contigo. Vale, vale. Voy. Ojo que perdí el foco ahí. Voy a ir hasta ahí. No veo absolutamente nada, ¿eh? Pará, Nacho, pará. ¿Por qué? La sombra que yo vi es como que venía de este pasillo. Ya bien entrada la madrugada, decidimos con Martín investigar los camerinos. Al parecer, alguien tenía una última cosa para decirnos. ¿Cómo te llamás? No sé qué te parece a vos, Martín, pero yo siento como que, si bien cuando entramos fue esa sensación de estás invadiendo zona privada, porque como dijo José María Novo, este es realmente el lugar de los actores y de las actrices. Es en donde descargan su energía, donde dejan los problemas de la calle, los problemas que traen de la casa, se concentran en su personaje, donde tienen su utilería. Y creo que si bien cuando entramos pudimos percibir esa sensación de no perteneces acá, creo que después fue como una energía de equilibrio que se mantuvo y no siento nada extraño. La cámara de espectro completo que dejamos fija en la escalera no registró actividad en el correr de toda la noche. Antes de investigar este antiguo teatro, recogimos testimonios de diversos hechos sin explicación que acontecen en él. Sin duda, el Teatro El Tinglado estuvo esta noche a la altura de su fama, demostrando que a veces ni la muerte separa a los verdaderos artistas de las tablas. Quizás por eso nos permitió documentar los rastros de su actividad paranormal.